Hola, vamos a comenzar, vamos a continuar con Persona 5 y no me acuerdo que han tenido algo que decir que no escuchamos. Hay trampas por todas partes y seguro que no las hemos visto todas, vayamos con cuidado. Sí, hay trampas que no hemos visto, pero un poco sí. La verdad es que, bueno, quedan un par de mecánicas un poco pesadas, pero tampoco, ya ha pasado más o menos... No voy a decir lo peor, pero vamos, que ya hemos visto casi de todas las trampas que nos van a poner. Lo que íbamos a hacer es cambiar de equipo y cambiar de traje. Y hemos dicho a la gente que se van Yusuke y Morgana. Tenemos a Kaguya, ¿y qué? ¿Qué ocurre porque tengamos a Kaguya? Pero bueno, que tienen que entrar Ryuji y Ian. Me he perdido parte de la conversación, pero bueno. Que sí, que cosas. Que vamos a cambiar de trajes también, es importante. Y efectivamente vamos a poner... ¿Dónde están? La ropa navideña, que no sé si nos la hemos puesto hasta ahora. Además, pega muchísimo con esta mazmorra. A ver, todo el mundo sabe que lo del calor y el frío es una cosa psicológica. Si vamos vestidos de invierno... Ryuji... Creo que no te has vestido de lo que hemos pedido que te vistas. Esas cosas a lo mejor en tu casa está bien. Pero... bueno... que sí, si nos vestimos de Papá Noel a lo mejor pensamos, mira el gato. Como que hace frío y superamos el calor. Tiene sentido, ir vestido con muchas capas seguro que nos ayuda, aunque más cuero del que esperaba. Con estos trajes navideños. Pero bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¡Vamos! ¡Venga, vamos! Pero este traje lo habíamos llegado a ver, a lo mejor no. ¿Cambiar la canción? Bueno, vamos a repartir... espíritu navideño por ahí. A lo mejor me debería beber unos cuantos refrescos así, hablando de todo un poco, ya que estoy... ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Deliciosa placenta... Sí, ¿por qué no? ¡Oh! Toda la placenta, mierda. Y un poco de arginina. Porque tengo 40 y pico. Un poco, solo un poco. Ya está, toda la placenta. El chat está en medio. El mapa no hay nada que ver, es una línea recta, mirad. Mirar el mapa. Pero sí, ahora cuando entremos en la situación esta que tenemos que entrar, sí que a lo mejor tiene algo que ver. Pero bueno, sí, vamos para allá. Más jeroglíficos. Un bloque de piedra. Al alinearse rojo y azul surgirá una ilusión. Solo la guía abre el camino. ¿Ok? Ah, ¿de qué habla? No tengo ni idea. ¿Será una pista? Joder, ¿enemigos azules todavía? Deberían ser nuevos, ya que estamos en zona nueva. Vamos a ver si es verdad y si no, pasaré de ellos. Rojo y azul podrían ser unas gafas 3D. No sois enemigos nuevos. ¡Oye! Acabo de recordar un detalle. Calla, gato, tengo que capturar a esta en algún momento. Fuego, Puedo hacer que haga fuego la otra. Ann, ¿los cuernos de demonio? ¿Estás segura que también has entendido de qué teníamos que disfrazarnos? Bueno, si está muerto no puedo interrumpir la conversación. Vamos a hablar. ¡Ay, dinero! Pero no, necesito tu poder. ¿Entonces quieres hablar? Cierto es que no nos conocemos mucho. Está triste, sí, gato. No me interrumpas la conversación. ¿De qué va todo esto? ¿Me puedes dar lo que te pido o algo así? Si es así, más me vale que me agrade. Más te vale, más cosas. No juegues conmigo, no tiene sentido. ¿O qué quieres? Está triste. Esta respuesta no sabemos lo que hay que contestar, así que decid lo que queráis.
¿Qué quieres? Ah, mira, pues sí. Vaya, yo que pensaba que cuando regalabas cosas a la gente no tenías que preguntarle qué querían, sino regalarle algo y poner el ticket de devolución ahí al lado por si acaso no les gusta. Que era sarcasmo, deberías aprender a interpretar mejor lo que dicen las mujeres, pues te ha gustado. Ah, sí, perdón por preguntar en un momento así, pero me interesa la comida casera de los hombres. Uf. Huevos fritos. Eso es todo. ¿Hay algún plato que se te dé bien? Arroz frito, sí, pero blanco, sin ningún condimento. Estofado a oscuras. ¿Cómo que a oscuras? ¿Qué dices? Tostadas tampoco. Se queman en el tostador. Muy complicado. Nos falta la opción de curry, eso sí, que a lo mejor el protagonista sí que sabe. ¡Arroz frito! Somos japoneses, cojones, el arroz va con todo. ¿Dónde está tu orgullo, patriolamia? ¿Qué? Eso lo puedes preparar con las sobras del frigorífico. ¿Por qué no preparas otra cosa? El arroz frito con sobras... Ah, con más cosas. Yo decía el arroz blanco sin nada. Ni sal. Siento que hemos alcanzado una especie de entendimiento mutuo. Quiero que tengas esto. ¿Por qué te hemos contestado una bien? ¿Será posible? Ni se te ocurre pensar que será fácil llegar hasta la reina Futaba. Vaya por Dios. ¿Sería el estofado nocturno o a oscuras? ¿Lo preparas a oscuras o cuando te lo comes es que te quedas ciego? Pero como las personas son repetidas en esta sección, creo que voy a intentar no luchar demasiado. Un momento, quieren esconderme caminos alternativos. O inútiles. No lo digo por ti, Makoto, pero un poco sí. Ah, sí, la reina y eso. Hola, Futaba. Hemos llegado tarde, lo sé. Llegáis tarde, ¿por qué os habéis retrasado tanto? Porque nos estábamos cambiando de traje. Y el traje de Ryuji no debe ser fácil de ponerlo. Me sigue pareciendo raro. Aún de espaldas. Uf, lo que faltaba, estoy hasta los huevos de ella. Vamos, ah mira, se le veía por ahí. Me ha fijado. Un momento, y ese temblor, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees? Tú has visto la forma que tiene el pasillo este, ¿no? Hey, wait. ¡Mierda, esto pinta mal! ¡Retirada! Esto ya lo hemos vivido. Tampoco iba muy rápido. Aunque es grande. Estoy harto de tanta chorrada. ¿Qué cojones está pensando? ¿Va a haber que temporizar esto? ¡Oh, eso es lo que yo creo! ¡Atrás, atrás! ¡No dejaré que me aplasten aquí! Volvemos a intentarlo. Seguro que cambia algo. No podemos seguir. Tenemos que hacer algo con esa roca gigante. ¿Habéis puesto un gancho? ¡Ah, pijo! Que no lo veía el burejo. Tengo que usar más el tercer ojo. Parece la parte de atrás de esta enorme trampa de piedra gigante. Deberíamos estudiar este lugar. Toca botones que no sepas lo que hacen. O escala. Nah, esto es la otra mitad. ¿Se ha caído el suelo o ha despertado alguna momia? Bah. Un botón y un bloque, ¿eh? Tú toca botones. No hay nada visible en el bloque. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Tócalo, 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 tócalo. Vaya por Dios, tócalo con más ganas. No ocurre nada. Qué raro, ¿está roto? ¿O habrá otro paso en el mecanismo? ¿O habrá otro paso en este mecanismo? Vale, otra cosa que hacer. Paso como en tarea a cumplir. Vale, no entendía. Luchemos contra este. Parece que es el único que hay por aquí.
Ahora, me tenéis que dejar un momento que me parece que se me ha olvidado hacer una cosa antes de empezar el live stream. Que me he dado cuenta que puede que tenga poco espacio en el disco duro. Ignorar esto. Estamos jugando. ¡Ay, qué bien jugamos! Ya está. Ya he borrado un par de archivos por si acaso. ¿Qué teníamos que...? ¿Qué os...? Viento y disparos. Teníamos que habernos quedado con el gato, pero bueno. Tengo Magaru. Ay, sí, es verdad, reflejan, coño. Me he quitado bastante vida. Okay. Magnífico, sí, no sé lo que estabas diciendo, seguro que es muy importante, pero voy a curarme, no vaya a ser que me muera, y si me muero yo, perdemos todos. ¿Otra semilla tan pronto? Esto podemos... Semilla... Si la semilla tiene que estar en algún lado, voy a decir que es la sala esa solitaria. Vamos a ver qué hay aquí entonces dentro lo primero. Antes de pasar al otro lado. Aquí también hay un bloque de piedra, pero no hay nada legible inscrito en la superficie. A mí me parece bastante inútil. ¿Qué quieres hacer, Joker? No sé, meterla en nuestro equipo. Vamos a golismear un momento. Oh, brilla. Los artefactos que controlan los murales parecen reaccionar de forma similar. Ha aparecido algo. Pone A01010. A. A. Creo que no ponía A. O sí ponía A en el original. No estoy seguro qué habrán hecho con esta traducción. Quizás sea una pista de algún tipo, en cualquier caso debemos buscar por él si ha cambiado algo, a ver. En principio nada. Oh. ¿Pero qué? La estrella de la muerte. Así que el vínculo de esta cosa al bloque de piedra. Así que el vínculo de esta cosa al bloque de piedra es lo que le da energía. Debería leer la frase entera. En vez de A, y posiblemente fuera B. Seguramente. Un artilugio impresionante. ¿Por qué no lo examinamos mejor? ¿Hace falta o puedo mirar primero esto? Eso rojo quiere decir no pasar, ¿verdad? Esto es nuevo, entonces. No parece que vaya a abrirse. Será algún tipo de puerta especial. Habrá que darle al botón. ¿No recordaba el diseño así rojo y con el símbolo de no pasar? Puede que lo hayan cambiado. Ponía B, me parece, en el original, pero lo han cambiado por razones obvias. No tan obvias, el RGB es una cosa que se conoce, pero claro, tienes que saber algo de... algo de tipos de colores. Pero... no sé, también utilizan binario, no sé. La pregunta es, ¿cuál es el primero y cuál es el último? Porque si miramos desde donde hemos entrado, el primero es este. Lo cual es absolutamente... Da igual, porque es 01010. Así que, además, la A debería ser el azul. A diferencia del otro, aquí no hay ni panel de control. El control de este holograma también es distinto, el color también es distinto, es azul. Eso debería poder indicarnos algo que debemos hacer. Azul, eso me suena de algo, sí, a la 01. Parece que el holograma viene de este ataúd. Intentamos toquitar el panel de control siempre. Ok. Oh, se ha apagado. Lo estoy haciendo al revés. El 0 debería ser quitado y el 1 puesto. Prueba a darle de nuevo, Joker. Ya veo, así que es posible volver a encenderlo. Parece que tendríamos que poner... que poder encender y apagar los hologramas accediendo a cada panel de control. ¿Crees que eso está relacionado con el código de antes? Nah, que va. Es casualidad. 0. 1. Otro 0. Es fácil recordar, es alternando. Y otro 0.
0 off, 1 on. Típico binario. Y ahora toquémosle al botón. El bloque de ahí de aquí también brilla. ¿Hacía eso antes? Sí, ¿por qué no? Es del mismo color que el que hay más allá. Todo esto tiene que tener algún sentido. Tú dale al botón. Podemos haber leído lo que ponía por si acaso. Tú dale al botón. ¡Hala! ¿Qué viene todo este drama? Gente, mirad. Las rocas gigantes están rodando por el pasillo. Tío, no paran. Seguro que esto no va a salir bien. Vamos a tocarle otra vez. ¿O qué hacemos? Correr en círculo. Tócale otra vez. Uf, eso solo lo ha empeorado. ¿Y si tocamos otra vez? ¡Haz algo, Joker! Buen trabajo, a patadas se arregla todo. ¿Ha parado? ¿Y si vamos al pasillo de las rocas gigantes? Déjame libertad. Oye, ¿y por qué no me abrís esa puerta roja? Que ahí quiero cosas, hay semillas que necesito. Excelente. ¡Maldita sea! Esto sí que es un estropicio. Está roto. Bueno, supongo que es más preciso decir que lo hemos roto. Así no podemos pasar. ¿Qué vamos a hacer? Quizá podamos pasar sobre las rocas gigantes. Intentémoslo. Pero me estoy dejando cosas y no me gusta dejarme cosas. Siempre podemos volver para allá. Tiene que haber alguna forma, y espero que lo hagamos ahora, de abrir el camino que no hemos abierto. Un segundo. Porque no hemos probado a volverle a tocar al botón. Y por botón me refiero a la... Oye, ¿puedo subir ahí arriba? ¡Ajá! ¡Qué cabrones! ¡Oh! ¡Oh! ¿Esto estaba en el mismo sitio aquí? ¡Mira! Aquí también hay un bloque de piedra, porque creo recordar que no. Tocar esto también debería activarlo. ¿Qué quieres hacer, Joker? ¡Patada! Ahora está iluminado, tal y como pensábamos. Esta vez... Hay inscripciones rojas encima. Esta vez pone R01100 y A10011. Fácil, es inverso cada uno. 01100 y el otro se pone al revés y ya está. Sí, este código es similar al anterior, pero seguramente sean pistas para los botones. Aunque antes lo rompimos, tú tócale otra vez. La verdad me recuerda un poco al código binario. ¿Te das cuenta ahora después de haber hecho el primer puzzle? Tiene sentido, dada... Makoto, ¿tu traje tiene solo una manga? ¿Y está atada? Da igual, me voy dando cuenta de cosas de los trajes luego, al rato. Tiene sentido dar la experiencia de futada como hacker. Vamos a ver si ha cambiado algo. ¡Ajá, mirad! Ha cambiado algo en la sala, tal y como esperábamos. Debería haber alguna conexión entre eso y el código que apareció en el bloque de piedra, como si no te hubieras dado cuenta ya, por favor. Si sé lo que me hago, no te preocupes. Ceros y uno al azar. Es la clave. Vale, pues teníamos 01100. Si esto quiere. Y al contrario en el otro lado, fin de la historia. Fácil y sencillo y para toda la familia. Así me abren la puerta de las narices. Tal, tal, tal. Y quito estas dos. Parece que aún nos queda trabajo por hacer. Sigue funcionando como antes. El bloque de piedra ha cambiado de color. Ahora es rojo. Parece que ha reaccionado el bloque que vimos antes. ¿Qué quieres hacer ahora? Sigue pegándole patadas. Hasta que lo rompamos de verdad.
¡Ah, la puerta se ha abierto! Me pregunto qué habrá más allá. Supongo que pronto lo sabremos. Una semilla. Hay una semilla, con eso me vale. Por cierto, ¿qué pasa con todas estas cosas? ¿Representan el estado mental de Futaba? ¿Las piedras o las estrellas de la muerte? No sabría decirte, pero... esto demuestra que podría no ser un objetivo tan sencillo como esperábamos. Bueno, ya hemos abierto la puerta, a ver qué pasa ahora. Ah, si los llego a saber no me bebo tantos refrescos, pero bueno, nos van a recuperar un poco de PE. Aunque solo un poco. Ah, estas sombras son patéticas. Pasar de ella monumentalmente, si podemos. Aquí no hay nadie. El perro técnicamente es rojo, pero va a ser otro mono. Ya he tenido monos suficientes por ahora. Oh, un cofre, eso lo dices antes. Ven aquí. Estúpido perro. ¡Qué esquive! ¡Qué suerte! Más monos. Deliciosos monos. Necesito map, sí. Y si puede ser con otra persona que no seas tú. Aquí la tengo. Ah, que ya estaba con ella, Mapsi. Y ahora un poco de fuego. Al mono no lo puedo capturar, a un tío de verdad, ¿de qué llevas puesto? O sea, lo tuyo también tiene su cosa, pero... La máscara esa... es inquietante. Bonita explosión. Buen trabajo, equipo. Más monos que no podemos capturar. Técnicamente tenemos menos nivel que el mono, pero... que tampoco es un mono. Lo peor que puede hacer es, ya digo, tirarnos sus propias heces. Más murrays. That's the second wheel seat. Joker truly lives up to his reputation. It's somewhere. A ver, que he dado la vuelta que he dado, pero creo que aquí había efectivamente una trampa. Así que voy a tener que volver a dar la vuelta otra vez. E ignorar a este tío. Lo mismo que hacemos todas las noches, Ann, pasar del tío este. Oye, por Dios, no me persigas. Que quiero coger cosas. Bien, ahora es cuando, ahora sí. Ya tenemos dos semillas. La segunda semilla tarda menos de lo que esperaba. Y no sé por qué este puzzle lo recordaba más largo. Salida equivocada. Orientación, ¿cómo funciona? No, por aquí vamos a llegar a pocos sitios. He fallado al darle al botón, ahora. Bien, menos mal que no he seguido para adelante, porque yo juraría que el interruptor rojo estaba en otro sitio distinto en el original. Pero ahora sí que los vamos de aquí. Ah, lo único es que tendremos que hacer, si todo va bien, otro puzzle. Por lo menos ha sido rápida la segunda puerta. No queda tanto palacio en realidad. Sí. Me estoy muriendo de calor y ver la ropa que llevan puesta no ayuda a nada. Este era un poco toca narices. Porque había que rotar también. Ahí...
No, esto va aquí. Sí, así tiene más sentido. ¿Y esto va al revés? No. Fallo mío. Ah, sí, sí. It seems the picture is complete. Is she jumping in front of a car? Could this be the moment when Futaba's mother committed suicide? Hmm? Another voice. Futaba! Magnífico, no puedo esperar a ver cómo acaba la historia. She died right in front of Futaba's eyes. That's horrible. So, did her desire to forget those memories cause her to repress them? No me he dejado nada ahí arriba, ¿no? Ah, supongo que no. Ya está, la segunda puerta ha sido rápida. Y hemos visto un atropello y todo. No nos podemos quejar. ¡Genial! ¡Se ha abierto! ¡Qué fácil! Hemos llegado bastante lejos, ¿eh? Hemos debido pasar la mitad. El tesoro está cerca, lo presiento. Alegra esas caras. Que ya digo, hemos visto un atropello. Por lo menos, eso que nos llevamos. Vamos a guardar antes de nada. No vaya a ser que pasan accidentes de tráfico o similares. Hemos encontrado la misma habitación otra vez. Buen trabajo. Esta ha sido una base, etcétera, etcétera, etcétera. Oh no, hay accidentes en Mementos, sí. Voy, o sea, en Mementos, en la sala terciopelo. Voy muchísimo. Cada dos combates hay un accidente. No pretenderán que vaya cada vez que hay un accidente, ¿no? Vamos a guardar. Y ya nos preocuparemos de eso más adelante. Continuemos. Pero... lo recordaba más largo. Ea, mejor. Aunque lo que sí que me hacen falta es más personas. A ver, la tercera parte esta tiene que ser más larga por obligación. Aún faltan por ocurrir varias cosas que no han ocurrido. Y la forma de esta sala la recuerdo, ok. ¡Qué formas tan maravillosas! Ver estatuas tan excepcionales en persona es todo un privilegio. Si no estuvieses en un palacio no estarías contemplando cosas así. Ahora... ocurre una cosa antes del jefe, va a haber eventos. Eso va a ser lo largo. Sí, si no estuvieras en un palacio no estarías contemplando cosas así. La verdad es que parece que estamos de viaje por el extranjero. Mejor que otros viajes al extranjero que vais a hacer, ya va a ser. No es momento de bajar la guardia, me da que hay muchas sombras más adelante. Sí, esta parte debería ser larga, si no recuerdo mal. Y a ver qué... y bueno, y habrá un semi-jefe cuando tengamos que coger la semilla también. Azul, tío. Que sepas que no te respeto. ¡Ah, mira! Isis, retiro lo dicho. Todo el mundo le gusta Isis. La tendré que hacer un Mapsi, pero bueno. Deja de pegarte a ti misma. Ahora no me acuerdo cómo se subía para allá arriba, pero bueno. Oye, espérate un segundo. Ah. No habrá que usar ganchos, ¿verdad? No, pero ahí arriba sí que va a haber que utilizar el gancho. Vale, digo, esto claro, había que dar una vuelta por ahí después, pero digo, a lo mejor han metido un gancho por ahí. Parece que no. Ay, esta sala... específicamente esa parte de la sala, había que volver mucho a ella. Esta parte era la larga. Vale, vamos a reptar como viles comadrejas.
pero ya estoy recordando cositas. No hay personas que a veces en cuanto veo algo que robar me pongo a correr como los locos llamando toda la atención. Entremos por aquí. Ah, sí. Tun, 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 tun. Es que los enemigos son tan patéticos que no quiero usar contra ellos. Tú, pasa de mí. Esta sala siempre la hago así en modo infiltración en lugar de pelear, no sé por qué. Y hay que volver bastante a esta sala. Anda, un interruptor, pero no parece que haya trampas activas ahora mismo. Tú púlsalo. Tú dale, ya me arrepentiré después. Para arrepentirse siempre hay tiempo. Se ha movido algo, además siempre es mejor pedir perdón que pedir permiso. A saber qué ha sido, no parecía estar muy lejos. Tú no has visto nada, déjame salir de aquí. Tun, 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 tun. Esta parte creo que la voy a hacer más larga, no peleando que peleando. Porque va a haber que esquivar tanto. ¿Arriba o abajo? Vamos a decir arriba primero. ¿Hola? ¿Es el enemigo? Y tenemos que capturar a Lamia, ya lo sé, pero es que no quiere ser capturada. Yo lo he intentado. Botón, ballesta, no veo por qué no. Aquí hay algún tipo de botón, ¿quieres pulsarlo? Sí. Habré ido por el camino adecuado sin querer. Ahora recorro lo de atrás. Así que hay un pasaje escondido tras la pared. Me pregunto si hay alguna manera de volver. Sí, 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 voy a seguir dando vueltas con un mamarracho, no os preocupéis. Si es que me he quedado en ello. Estoy a medio todavía. Ah. Ahí van a salir enemigos. ¿Verdad? Ya veremos. Un segundo. ¿Esto es una habitación segura? Si quieres. ¿Pero qué? Noto una corriente que sale del interior del ataúd. Vale, no van a aparecer enemigos, esto es otra cosa. Quizá haya una apertura por detrás, pero no creo que se pueda mover como es debido. Quizá haya otro modo de poder hacerlo, no sé, pegarle una patada, suele funcionar. Pero abramos la habitación segura, qué pronto, qué rápido. ¿Y por qué sí? Guardaré. Sí, 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 hay accidentes que ocurren, accidentes. Si solo te tienes que preocupar de los accidentes que ocurren en la habitación terciopelo, la verdad es que tienes una vida sencilla y sin preocupaciones. No es lo peor que podría pasar. Nos hemos dejado un camino sin recorrer atrás. Ah, esta sala es muy pesada, había que volver varias veces. Me he dejado dos pasillos sin recorrer. Voy a volver a recorrerlos, aunque puede que haya que volver a ir por ese sitio en algún momento. Aquí no hay nadie, nadie en absoluto. ¡Ah! Se fue. Tum, 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 tum. ¡Ah! Lo que desactivó esto. ¡Yuju, qué potra! Vestimenta negra, maravilloso para transmutar. Tienen que haber alguna persona que tenga que sea buena para transmutarse. Sigue al perro. Merece la pena. Quita mono. No olisquees, me está olisqueando. Me está campeando porque está olisqueándome. Hijo de perrilla, estúpido mono. Pues tendré que matarte. Si por lo menos Lamia hubiera sido la tercera. Si por lo menos pudiéramos capturar a ese mono, pero como no podemos, macho, siento que estamos peleando para nada.
Los niveles se agradecen, pero aún así no me gusta matar monos. Quiero capturarlos. Mucho mejor dónde va a parar. ¡Oye! ¿Qué nivel nos hacía falta? ¿Era posible? ¿Qué nivel nos hacía falta para hacer la fusión del Neko Shogun? Porque no puede faltarnos demasiado. Pasa de mí, gracias. A lo mejor podemos ya. Nivel 34 podemos capturar a Anubis. Pero Neko Shogun nadie se acuerda qué nivel pedía. Quieto, parado, que hay enemigos por aquí. ¡Ahora! Estoy bastante seguro que la forma de esta sala la han cambiado. Han puesto más pilares para esconderse. Antes, básicamente, cada vez que bajabas aquí tenías que enfrentarte al enemigo. Creo recordar, era muy difícil... Bueno, no era muy difícil esquivarlos, pero era complicadete esquivarlos. Y ahora han puesto, yo creo que más pilares, porque esta sala la recuerdo porque sí, tuve que luchar muchas veces, porque me descubrían. Vale, más cosas misteriosamente azules. Toquemos. Esta estatua tiene un diseño distinto al resto, ¿no despierta vuestra curiosidad? ¡Qué raro! ¿Por qué no echamos un vistazo? ¿Quieres abrir el ataúd? Sí, ¿por qué no? No es un RPG auténtico si no tienes que... desenterrar a ningún cadáver, ya digo, ni cavar ninguna tumba. ¡Oh! ¡Ahora no puedo creer que hayas visto que era un truco! Toquémosle. Profanar tumbas, ya digo, y RPGs es lo que mola. Esto tiene que ser un botón secreto o algo así, pero vamos a pulsarlo. ¡Tírale! ¡Ah! Ok. ¿Qué ha sido eso? Acabo de oír algo. Un botón que abre otro botón. Interesante. Pero incierto. Perro, pasa de mi anda. Ah, no, me va a olisquear, ¿a que sí? Sí. No parece súper interesado esta vez. No sé si tenía que haber ido antes por el otro sitio o por este, pero bueno, ya estamos aquí. Ajá, no. Me he adelantado. Por suerte aquí puedo bajar a esta sala, por eso recordaba que se podía bajar a esta sala muchas ocasiones. Y como no solía haber esos pilares, yo creo que los pilares son nuevos. Había que luchar en repetidas ocasiones. Hey. Parece que hay un botón, ¿quieres que lo pulsemos? Sí, porque por suerte he visto dónde estaba localizado. Gracias a mi tercer ojo del culo. ¡Ah, se ha movido! Aquí está Johnny. Ahora sí van a aparecer enemigos. Ah, esa es la estatua de Anubis. Me pregunto si tenemos que usar esta radiante gema en algún sitio. Ya hemos visto dónde, incluso. Venga, llévenla con nosotros. Ya veremos cómo usarla luego. Genial, ya la tenemos. ¡Vamos! Y ahí aparecen enemigos. No. No. Mierda, me he equivocado de habitación. Perro malo. Ajá, la vieja estrategia da vueltas en círculo. ¡No! Estoy en casa. Chupaos esa, pringaos. ¡Yuhu! Perfecto. Ni hecho aposta. Hey. ¿Dónde he visto...? Esto lo he visto antes. Parece que donde pusimos las gemas de la estatua de perros antes. Espera, ¿no tenemos ahora una gema? Probemos a ponerla aquí. Tírale. Solo hemos alertado a todo el palacio, pero bueno. Esa senda de luz es impresionante, parece que podemos pasar sobre ella. ¿No desaparecerá mientras la cruzamos? No, no me da buena espina. Bah, ¿qué es lo peor que puede pasar? He bajado sin mirar si el perro estaba, pero bueno, no pasa nada. Esto es el principio. Maravilloso, vamos por aquí. Y puede o puede que no luche contra algún enemigo para ver si alguno resulta ser la mía. A ver si la podemos capturar, pero vamos. Una sombra fuerte. Ah, sí, es fuerte, pero tenemos a Kaguya y tenemos a... a Shikyuuji, o sea que...
Tampoco va a ser para tanto. Imaginaos que hemos luchado contra ella. Está cerrada con llave. Tengo como 27 ganzúas, no te preocupes. Tío, no me toques cuando llevas el traje ese de cuero. Necesitamos una palabra clave si vas a acercarte tanto con ese traje. No me gusta, estás invadiendo mi espacio personal. ¿Otra sala más? Sí, lo de siempre. La verdad es que no recordaba todas estas salas, yo pensaba que era nada más que... las tres. Me han bajado el nivel de alerta solamente por entrar en la sala esta. Y no he hecho nada más que llamar la atención en toda esta parte del palacio. ¿Por qué no? Okay. Más facilidades aún. Que este jefe era cansinete. Pero bueno, ningún jefe. Esto definitivamente va a salir todo bien y no vamos a alertar nada, pero vamos, que sí. Ahí está. Ni de coño voy a pasar otra vez por ese infierno, solo por no haber pensado bien lo que vamos a hacer. ¿De qué estás hablando? Así que, ¿qué quieres hacer? ¿Seguimos? Sí, jefe, vamos. Vale, pero digamos, andamos con cuidado. Estas escenas son muy claramente, oye, que hay un jefe, ten cuidado. Toma una sala de guardado por si acaso. Llegáis tarde, pensabas que habéis muerto. No, pero estaba intentando alejar de mí a Ryuji, alejarlo de mi lado. Con el cuero eso se tiene que tanto cuero contra cuero se queda pegado. ¡Qué poco ha faltado! ¡Todo por culpa tuya! ¿De verdad quieres ayudarnos? ¡Aclárate, joder! Lo de las bolas se refería. Bueno. No estoy segura, ya no queda mucho. ¡Otra vez! No, esto es... por haberte metido con ella, es cool. Otro de estos, pero ya hemos luchado contra uno de estos, ¿no? Pero tenemos que enfurecerle. La clave es enfurecerle. Ya me acuerdo, porque si no nos convertía en ratoncicos. Tu mal genio nos ha metido todos en este embrollo y no sé si quiero ver un ratón con el traje que lleva actualmente Ryuji. ¿Que esto es culpa mía? ¿Quién osa profanar la paz de este lugar sagrado? Esta es la tumba de la faraona, que nadie perturbe su descanso. Ya no podemos retroceder, no tenemos escapatoria. Una lamia. Qué lástima que como es un semijefe no me van a dejar, yo creo, capturarla. Sí. Viento, hielo nuclear y viento. Perfecto. Aunque te debería haberlo cabreado más que otra cosa. ¿Me he cargado a la mía? ¡Qué puta lástima! No puedo hablar con él, es un semijefe, pero puedo intentarlo. ¡Dame tu poder! ¡No quiero hablar contigo! Por él. Ok, ahora sí, cambiar de persona y enfadarle o estamos jodidos. Por suerte, el traje que se le pone a los ratones es el genérico, pero estábamos jugando con fuego allí. Te afectaba viento, me has dicho, ¿eh? No tengo nadie más viento, por desgracia. A ver si te mareo. No. Ryuji sigue siendo un ratón. Y ahora vamos a cabrear al personal. Mírame a mí. Buen trabajo. Le quitamos bastante, además, no pasa nada. Todo va guay. Creo que, de hecho, un Magaru más y está muerto. Molaría que la rata atacara también, por desgracia no. Esta vez ha durado menos, hemos subido algo de nivel y
Yo qué sé. Damn it. ¡Mierda! ¿Qué narices le pasa? A ver, tranquilidad, tanto mal genio no servía de nada. Ha dicho que ya no queda mucho, el final de este palacio debe estar cerca. Sí, sí, se me ha hecho más corto de lo que esperaba. Pero esto lo he visto, ¿no creéis que no lo he visto? Ah, además tenía que haberlo visto. ¡Mira la estatua de Anubis! Y tiene una cosa de esas brillantes como la de antes. Me lo juego, me juego lo que sea que habrá que usar en algún sitio. ¡Cógela, Joker! Lo interesante sería no tener que utilizarla en algún punto para variar, pero no. Vale, ya la tenemos, vámonos. Ah, si eres Lamia, sí, si no, mal. Lástima que vayan a explotar. Tengo que intentar no matarla, vamos a ver si haciendo maps y... Y un Mafrey. ¿Los vas a matar o los vas a debilitar? La verdad es que no, lo tengo todo planeado, déjame. A las otras les afecta Mapsy, ¿verdad? ¿Hielo o nuclear? Perdón. Pero si hago relevo van a hacer más daño. A ver si consigo que no mueran. Puedo interrogaros aunque haya una explosiva. Interesante, vamos a ver si de verdad cuela de una puñetera vez. Que tienes nivel 26, tío, un poco de respeto ya. Entonces quieres hablar, cierto que no nos conocemos mucho. Está triste. Sabía que esto iba a pasar, ojalá hubiese aprendido a cocinar mejor. No veo qué relación tiene. Oye, si tuviese que prepararte algo, ¿qué es lo que más te apetece? No curry, no curry, curry no. Carne con patatas. No necesito comida casera. ¿De verdad sabes cocinar? Está triste. La única que no sería deprimente sería la primera, ¿no? Carne con patatas. ¿No? ¿No te...? ¿No? ¿Patatas con carne? ¿Era un plato de tu madre o qué? Es un plato muy genérico. Espero que no tengas complejo de Edipo. Esto es un poco repentino, pero ¿puedo preguntarte una cosa que he oído de los humanos? ¿Qué te parece que les enseñen fotos de sus bebés a otras personas? Esta nos la preguntó ya. Y ya fallamos. Y pero el caso es que no me acuerdo qué respondimos. Es una monada. No me interesa o de qué estás hablando. El caso es que no me acuerdo qué contestamos. Y creo que salió la regular. Nunca la hemos llegado a enfadar a esta tipa. Solo regular. Siempre regular. Contestamos la 1. Puede. No estoy seguro del todo. 3, 3, 3. Unos cuantos doses. 4, 5. 1, 2. 3, 4, 5. Empate entre 3 y 2. 3. ¿Qué demonios estás hablando? Uf, menos mal. No es que envidie la felicidad de los demás. Nuestros gustos coinciden, ¿eh? Eres muy rara las decisiones que hay que tomar contigo. Espera, recuerdo algo. No soy como esas sombras de por aquí, vengo del mar de las almas humanas. Ya era hora, Lamia. Joder, macho, qué ganas de hacerse de rogar. Este es el principio de una larga relación. No estaría yo tan seguro, tienes nivel 26. Posiblemente te funcionemos rapidito. Pero bienvenida brevemente al equipo. Seguiré utilizando solamente a 2 personas, pero bueno, bienvenida. Menos mal. Santa madre de Dios. Vámonos de aquí para no volver. Solamente es la única persona que podía capturar en este palacio que no tuviera. Además, no han aparecido nuevas personas. Qué raro. A excepción del mono, pero no tengo nivel. Y ojalá pudiera comerme a ese mono. Y a Anubis, claro. O la persona esta egipcia que fuera la otra que sale por ahí.
Pensaba que podía interactuar con algo. Ah, mira, la bola, sí, sí, hemos venido a esto. ¿No hemos visto algo así antes? Me refiero a cuando usamos la gema brillante de Anubis. Sí, que sí, que sí, que sí. Ya tenemos otra gema, ¿no? Vamos a probar a colocarla... Sí. Esta vista hace que me salten las lágrimas. Eres muy rarito, tío. Sí, pero no me he saltado otro camino que recorrer. ¿No puedes saltar para allá? ¿Estás seguro tú de ello? No tiene importancia. Ah. La luz va para acá, es lo que te... Primero el otro camino. Bueno, primero el cofre. Antes de nada, no quiero dejarme camino sin recorrer. Darme un segundo. ¿Cómo atraviesa la luz la piedra? Ah, que hay un cucurejo. ¿Enemigos? ¿No? ¿Tal vez? ¿Para qué sirve este camino? ¿Si podemos dar la vuelta por ahí? Aparte de que en realidad la parte que sirve de este camino es... ir para acá. Pero... qué vuelta más rara, más tonta, ¿no? Y por aquí ya vinimos... ¿Por aquí ya hemos venido? ¿Esto es un viaje rápido? ¿De verdad hemos tenido que colocar la gema por algo? Esto quitaba la ballesta. Voy a venir por aquí y esto ya lo he hecho, yo se supone, pero no sé por qué me estoy perdiendo ahora. Vamos a ir por este camino que no es el que hemos recorrido, pero ¿dónde está la semilla? ¿Y dónde...? ¡Ah! Hemos vuelto aquí. ¿No tenemos que interactuar con nada? Sí, percibo una semilla del deseo. Vale, entonces nada, misterio resuelto. Imaginaba que la semilla estaría por ahí, por la otra zona. Escalemos las estatuas. Ah, amigo mío, esto lo han cambiado. Ahora hay que utilizar ganchos. Claro, todas estas plataformas no estaban. Sí, voy, 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 no te preocupes. Que no me los pienso dejar. Tengo 8 ganzúas, tírale. No, ¿por qué Ryuji? Solo tú, quita. Filo ayudante, ¿eh? Eso es para mí. ¿Qué pasada, Joker? Le damos un tiento, vaya que sí. A ver qué tal está. No sé si habrá que ir por esas otras plataformas también, pero bueno. Sigamos utilizando ganchos. Me he saltado partes del camino a recorrer. No vaya a ser que esto lo necesite por algo. ¡Ojojo! ¿Quieren esconderme cosas? Aquí es donde está la semilla. No había que haber continuado de forma normal. Vale, menos mal que brillas en azul, súper descarado. ¿Estamos listos para el combate? Vamos a decir que sí. ¡Ay, Joker! Noto algo en esa puerta. ¿Tú qué crees que será? Nos espera un duro combate. Vamos para allá. ¡Estúpidos ladrones! ¿Cómo habéis podido venir aquí? Oye, que... Estás en la mente de una persona que sabe de cosas de internet. Hablar solamente en mayúsculas es de mala educación. ¡No pasaréis! ¡Vais a morir! ¿Qué tipo de persona será? ¡Oh, nuevo! ¡Ya viene! ¡Preparaos! No sé si me gusta la forma de la cabeza del moñigote que está dibujado en el dreidel este extraño. Dios falso decadente. Probemos, ¿qué opinas de la luz? Ni fu ni fa, ¿eh? ¡Qué fresco! ¡Hostia, qué fresco! Probemos con fuego en cuanto podamos.
Ha sido estuneado, qué interesante. Débil a fuego, tiene sentido. No podemos hablar. No sé si quiero hablar contigo. ¿Quién tenemos con fuego? Uno, por Dios. Algo mejor. Nota mental, hacerme alguna persona de fuego de verdad que no tenga solamente ágil. Y tengo que curar a Makoto, que no se puede curar a sí misma. Y digo, voy a curarte contigo misma. No puedo, está congelada. Fallo mío. Luego curo con Ann, pero es que Ann también tiene fuego, macho. Es un dilema. Aunque de todas formas, está electrificado por suerte. ¡Anda, mira! Sí que te puedes curar. Tómate un copazo, sin lugar a dudas. ¡Hijo de perrilla! Refleja físico. No puedo aprovecharme de hacer técnico. Y seguro que tiene algún ataque cheto. Habrá que mirar a ver. Y si refleja físico, no sé si ponemos una persona física para contrarrestar. Pero bueno, sigamos con esta persona súper débil. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada malo, seguro. Ahora ya no está. ¿Por qué esquiva de folla? Pero ponerme una persona física no hubiera sido mala idea. Y yo creo que Ryuji ha sobrevivido con un punto de vida por enlace social, no por otra cosa. Creo que cuando tenían mucho enlace social podían sobrevivir a veces. Ok, tenemos cura múltiple. Porque creo que mis personas que llevo aquí no llevan cura múltiple nadie. Yo seguramente sí, pero de poco me va a servir. Y solamente diarama, ¿eh? Creo que tengo mediarama con un poco de suerte con esta, con la cheta, pero no estoy seguro. Tengo aquí diarama y tengo mediarama. Ok, me encargo de las curas. Y puede que algunas flechas brillantes si se me antoja. Tiraremos de ataque de Annie y ya está. No se te ocurra. Menos mal. El homúnculo se ha sacrificado. ¿Desde cuándo tenemos un homúnculo? El homúnculo es una cosa que evita que te mueras de una. ¿Cuándo hemos tenido un homúnculo? Es un objeto. Ah, pues nada, ya no tenemos homúnculo seguramente. Vale, vamos a hacer una cosa. Tú no te mueras. Me lo han dado en un cofre, pues se acabó el homúnculo. Pero este jefe es cabroncete, ¿eh? Ann, tienes que atacar tú. Nosotros vamos a ir a curar. Y puede que alguna flecha, pero sería un poco injusto, ¿no crees? Queda mejor cuando matamos a los jefes sin usar los chetos. Pero por otra parte, los chetos son los chetos. ¡Qué dilema! Le queda un toque de vida. ¿Qué es lo peor que puede pasar? A base de 25... No se ha visto, no se ha visto, no tenéis pruebas. Había que hacerlo. Y me ha subido Saki Mitama, quiero que suba la otra. Pero bueno. Ayuda ambiental, explicación. Aumenta la probabilidad de infligir estados alterados durante lluvia o nieve. Es una gilipollez tan grande que creo que te la voy a mandar a la mierda. ¿Hay algo peor? Prefiero todos los enemigos que a un solo enemigo, aunque esto es posibilidad alta. ¿Por qué no? Tenemos canción de cuna, no pasa nada. Básicamente tienen el mismo rol. Bueno, no, si os preguntan, hemos vencido a este combate de forma legítima.
Cojamos la semilla y huyamos. ¿Qué cara de poco interés? ¿Y qué hace? Cristal de ira. ¿Ira? Another will seed. And it looks like that's the last. Sí, pero ¿qué hace? La auto Sukukaja, básicamente. Sukukaja, velocidad y puntería al principio del combate. Y esto aumenta la defensa de los aliados durante 3 turnos. Este, el de la gula, creo que es el del anterior, ¿no? Creo que es el del palacio anterior. Aumentar la defensa de los aliados durante 3 turnos no está mal. Pero básicamente es una habilidad que ya existe, es... Marakukaja o algo de eso, no me acuerdo nunca del nombre exacto de esas técnicas. Pero algo de eso, esa debería existir. Salvo que la aumente más todavía o alguna cosa rara. Bueno, ¿y ahora cómo bajo? Ah, vale. Continuemos, pero antes... Bálsamo vital. Ah, el anillo de la gula además... Perdón. Ah. Debería... Debería tener el efecto del anterior y no sabemos lo que es. Están diciendo que te ponía... Barrera física y mágica al principio de la batalla. Eso está bien. Pero no sé, no me puedo equipar más de un accesorio a la vez. El que tengo me parece más cheto, no tener debilidad a nada. Así nunca me pueden tirar al suelo. Que es lo peor. Salvo con un crítico, a lo mejor. Joker, if you please. Puedo poner los anillos a los aliados, sí, pero no sé qué tengo. It may be a rather difficult puzzle for us to solve. Puede que sea un puzzle demasiado difícil para nosotros. Tía, déjamelo a mí, que nos dedicamos a hacer los pasatiempos estos de la revista todos los días. Ya verás, esto lo tenemos dominado, no te preocupes. Este va por aquí. Posiblemente. Este es de la derecha. Este también. Vale, cambio de orden. No, fallo mío. Este va aquí. ¿Qué es que tenemos abajo y arriba también? No, pero abajo y arriba no. No es posible. Sí es posible, perdón. Fallo mío. No, ya está. Estaba, que tienen anchos distintos, ya lo he visto. Sí, lo tengo dominado. No te preocupes, está haciendo primero los bordes, porque como todo buen puzzle hay que empezar por los bordes primero. Anda. He resuelto la parte de arriba sin querer. Ya está, fácil y sencillo. Y ponme un crucigrama y lo resuelvo también, no te preocupes. A child pulling on her mother's clothes? Mom? More voices. I'm tired of eating dinner alone all the time. Bájale el eco, que no se entiende. The one clinging to her mother would be Futaba-chan, right? Don't be so selfish. You know I'm working hard to support you, right? Oh!
She seemed pretty angry. Is that the maternity neurosis the voice from earlier mentioned? I thought it was pretty normal for a child to want to spend time with their parents, though. Yeah, looks like Futaba was a pretty lonely kid growing up. Y también es normal que los padres inventen excusas para poder librarse de los chiquillos, como dejarles con el ordenador a solas. So these incidents compounded, forcing her mother to suicide. Es un poco exagerado, pero estamos en Japón. ¿A qué la gente se suicida cuando les dan la factura del bar? O sea que... I must die. I killed her. That's why I'm here in this tomb. Don't say that! I will die. Futaba-chan! Why'd she get so quiet all of a sudden? What happened to that snarky personality? Could her heart perhaps be growing weaker? We have to hurry and save her! Vamos, pero me permití guardar antes un momentico, aunque la sala está delante, ¿no? Sí, perfecto, maravilloso. ¡No, déjame guardar! ¿Se ha abierto? ¿Pero qué es esto? Enseguida lo miro. Venga, a descansar un poquillo. Un poquillo, que estamos, ahí ya. Pero por si acaso no vayan a ocurrir cosas... Ahora sí. Hey, this ain't opening. Think there's a way to open it somewhere else? This door. It looks familiar. Nos ha jodido. Oh, Futaba's room. Excepto que todo el palacio es la habitación de Futaba y las salas seguras también son la habitación de Futaba, así que. That's it. Why ain't it opening? It must be her cognition that no one can enter it. I'm surprised that you made it this far. Beyond lies the Pharaoh's chamber. So the treasure's still here? Indeed. However, you need my permission to open this door. Then open it for us! I cannot. You must have her invite you in. What the F? Ain't this your palace? What's she mean, Mona? The shadow is Futaba, but not Futaba herself. In other words, we need the real Futaba's permission. So we need to have Futaba-chan open her room and let us in? Considering that you made it all the way here, you may be able to do it. Hmm. I guess we gotta return to reality for now. But I remember Boss saying that she won't let anyone in. Right. She's a serious shut-in. How will we convince her to allow us entry? Standing around here won't help. We'll just have to give it a try. That's what she wants, after all. ¿Veis? Esta sí es una buena excusa para salir del palacio, no lo del otro día. I think that we should do it too, even if it means we have to force ourselves in. Someone sure is stoked about this. We have no choice but to sneak in again. Nos han vuelto a tirar bolas que nos persiguen. Me sorprende que nadie dijera, vámonos a casa esta vez. Joker, it's your call when we do this. Mañana. Think of some excuses just in case Boss catches us. Dejádmelo a mí. No estoy muy seguro de ello. No nos van a pillar. De nuevo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Someone sure is confident for no reason. On that note, is everyone clear on what needs doing? Oh, that reminds me. Give me the calling card, the one Alibaba sent us. What are you going to do with it? We're the Phantom Thieves, you know. We gotta announce this. If the treasure's there when we get the room open, given this tour will let us take it right away. Queen, help me think of what to write. I suppose. We got this covered. You decide on a good time we barge into a room. That's all you. Básicamente, lo de que nos abran la puerta y el jefe es lo mismo. Así que... Creo... Vamos a volver.
Vamos a volver. Y para ello tengo que físicamente volver, ¿no? Espera, no puedo teletransportarme porque no estoy en sala segura. Vamos a guardar... Perdón, fusiones. Nah. La verdad es que debería hacer fusiones. Pero el caso es que ahora mismo salir del palacio... Sí, ya, pero no estoy obligado, ¿verdad? Oye, iros un poquito a la mierda. Que no quería hacer fusiones ahora mismo, oye. There you are, inmate. ¿Algo nuevo? Our master admires the progress of your rehabilitation, and hence has given you use of a special ritual. Por lo menos si vais a hablar conmigo, intentar apagar la alerta esta de incendios. Que no se ve un pijo. Used to strengthen persona abilities. Interesante. Any further questions regarding this ritual can be directed toward our master himself. Oye, narices. Gonna consider making even more rituals if your rehabilitation goes as planned. Work hard for it, inmate. Sí, sí, lo que queráis. Oye, Kaguya, ¿tú qué opinas de la asfixiación autoerótica esta? ¿Consigues poderes? Pursue rehabilitation with all your body and soul. Ah, no, pero esto es confinamiento. Fortalecer persona. Necesita sacrificar a otra gente para mejorar a esta gente. Ok. Sí, ahora lo hacemos. De hecho... El próximo día vamos a hacer fusiones. Dejadme salir un momento. Si salgo sin hacer fusiones... Quería cancelar... No... Quería... Digo, voy a salir, me voy a guardar y luego hago fusiones. Oye, Joker, no puedo creerme que estés tan campante con este calor. Yo me estoy muriendo. Nos ha jodido. Mira lo que llevas puesto, cabrón. Pensaba que... Me iban a decir, oye, que hay alarma, es verdad, vale, voy a cancelar, pero como ya le daba a salir, ya le daba a salir. Ya haremos fusiones, no tenemos prisa, tampoco he subido tantos niveles para hacer muchas fusiones. Las alarmas las dan cada dos combates, no pasa nada. Si quisiéramos ponerme a hacer fusiones con alarmas, ya las haré. No me puedo creer que estés tan campante con este calor, yo me estoy muriendo. El caso es que digo, voy a salir al mundo real y voy a guardar. Y como la parte de... ¿Estás seguro que la alarma no sigue en efecto? Parece rojo, ¿no? ¿Qué digo? Voy a salir del palacio y vamos a dejarlo guardado porque en cuanto empecemos lo siguiente ya es lo del jefe, así que lo de entrar a la habitación y eso, lo de cambiar el conocimiento y lo del jefe va a ser lo mismo, así que lo vamos a dejar ya ahí. Va a ser corto, pero bueno. Puedo mirar, a ver, pero a lo mejor puedo guardar aquí y hacer fusiones fuera de cámara, pero es que tampoco tengo tantas cosas que fusionar, la verdad. ¡Ah, sigue rojo! Pensaba que habéis quitado la alarma. Pero aún sigue, entonces no pasa nada. Ah, puedo guardar aquí dentro. ¿Por qué no? Lo vamos a dejar aquí. Y el próximo día veo a ver si puedo hacer fusiones y ya está, al principio del live stream. Hoy va a ser un poco... Por si acaso, si no se va la alarma, oye, aquí dentro guardamos. El próximo día, hoy va a ser cortito, hoy el próximo día hacemos... Pero es que lo del jefe lo que hacer todo de una. Y ya está. A lo mejor es porque era evento especial. Oye, he guardado aquí dentro, así que la alarma no se va a ir. Mañana hacemos lo del jefe y hacemos fusiones con alarma y esto, a ver qué sale. A ver de quién me quiero librar. A lo mejor me quiero librar de la piedra esta de Esconce y no sé qué más. Pero bueno... Hoy ha sido corto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mañana sí será largo, porque va a haber mucho, mucho evento. Pero el jefe este viene con bastantes, bastantes, bastantes eventos, no os preocupéis. Así que, bueno, las gallinas que entran por las que salen. Hoy ha sido corto, pero es que pensaba que el palacio es más largo. Siempre pienso que son más largos de lo que son. Lo cual suele ser al revés. Pienso que una cosa va a ser corta y va a ser y es hiper larga. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, nos vemos el próximo día.
Adiós, mañana. Adiós, adiós, adiós. Adiós.